familiar estamos llevando un reclamo ya hace años, pero a pesar de todos los reclamos, todo lo que hemos hecho, las noticias son cada vez peores, ¿no? Es decir, ya nos han bajado la categoría, de secretaría somos subsecretaría, ahora ya no tenemos subsecretario, nos fusionan con otra secretaría de desarrollo territorial, no tenemos recursos para trabajar, no tenemos vehículos, no tenemos presupuesto, no tenemos fuente de financiamiento propia. Y ahora no vamos a tener más edificio. A partir del 31 de marzo se vence el contrato de alquiler y no se van a alquilar más edificios. A nivel nacional, digamos, nosotros ya tenemos fecha, que es el 31 de marzo, pero otras delegaciones están iguales. Entonces, como que pasan los meses y la situación es cada vez peor. Es decir, el trabajo que se está sosteniendo se sostiene con el esfuerzo, como decía el compañero, de todos los técnicos que ponemos nuestros recursos personales, desde plata para combustible, desde vehículos personales y el esfuerzo para llegar al territorio. Pero, digamos, desde la institución, digamos, no nos están dando nada para que podamos hacer nuestro trabajo. Lo único que sí nos dan es cada vez más controles. Sistemas online donde vos tenés que cargar todos los días que hiciste durante las 8 horas. Cuando nos están sometiendo a hacer trabajo de gabinete porque no tenemos cómo llegar al territorio. Entonces, lo que tenés que poner es que haces informes de trabajo, trabajo de gabinete cuando somos técnicos de terreno. Entonces, cada vez nos están cercando más, digamos. Y ahora, bueno, ya tenemos fecha, que es el 31 de marzo, donde se vence el contrato de alquiler y todavía no sabemos dónde vamos a ir a trabajar. Y en lo que hace a cantidad de personal, ¿ha habido una chica? Todavía no en Chubut. Nosotros en 2016 tuvimos, digamos, 250 despidos en agricultura familiar a nivel nacional. De esos 250, alrededor de la mitad fueron reincorporados y el resto no. Y en otras provincias sí ha habido despidos de contratados, de contratos Argeninter, que son contratos trimestrales. Todavía de ley marco, que somos los contratados anuales, que es toda la planta de agricultura familiar, no hemos tenido despidos. Pero sabemos que es cuestión de tiempo, lamentablemente. Es decir, tenemos las noticias de Senasa, tenemos las noticias de INTI, y vemos cómo a todos los sectores del Estado Nacional que trabajan con el sector que nosotros trabajamos, los están desmantelando prácticamente. Es decir, hoy 250 trabajadores de INTI, cuando lleguen a su oficina, no los van a dejar entrar. Así es como comunica también el Estado Nacional que estás despedido, es decir, te ponen policía en la puerta y no te dejan entrar. Compañeros de Córdoba, de Mendoza, de Salta, en enero se enteraron que no estaban más contratados cuando su contrato no llegó en el bolsín. Y cuando ellos llamaban a Recursos Humanos, al Ministerio de Agroindustria, le avisaron que no lo esperen porque no iba a llegar el contrato. Ese es, digamos, el trato que tiene el Estado Nacional para con los trabajadores, ¿no? Y no